Me llamo Tere Valero y me dedico a investigar sobre la astrología. Investigar. Mi mundo es la astrología y me dedico a eso, a hacer cosas de astrología. Prácticamente estoy como absorbida porque es... cuando encontramos en la vida algo que nos llena, algo como que te lo pasas muy bien, ¿no? O sea, eso te absorbe, ¿no? Y ese es mi mundo, de momento es mi mundo. A partir de ahí, bueno, voy estudiando, voy haciendo cositas y llegué a hacer este taller porque, y el anterior que estoy haciendo, que hay algunos que están aquí, que están haciendo astroterapia, que es como interpretar tu propia carta astral, que es, bueno, cosas puntuales de esa carta para ayudarte a reconocerte, a conocerte mejor. Ahora me ha venido, después de hacer un retiro, la idea de hacer este de maestros ascendidos, de los siete rayos y los maestros ascendidos. Claro, cuando hago una carta astral a alguien, hago una cosa muy rara, muy extraña, bueno, digamos, vamos a decir anormal, que no se hace, que es... mezclo muchas cartas astrales. La carta astral puede ser radical, la médica, la psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que hago, la kármica también, yo lo que hago es coger un poquito de todo y juntarla en esa carta, interpretarla, porque no sirve de nada que yo pueda decir, mira, mañana o con tu padre, con tu madre estás mal. Bueno, ¿y qué? Ya lo sé. Bueno, pero si yo te explico por qué estás mal, por qué vienes con ese patrón, por qué y cómo, qué herramientas tienes para poder solucionarlo o cambiarlo o sanarlo, es muy interesante. Entonces, claro, eso me lleva a que algunos que hay aquí ya han hecho la carta astral, pues cuando hago una carta astral estoy como 3 horas con la persona, ¿no? Que llega un momento en que ya es como una terapia. Y aún así... quedan muchas cosas en el tintero. Y cuando quedan cosas en el tintero, no te sientes un poquito a gusto, ¿no? Porque dices, jolines, si hay más herramientas que podría saber esta persona y podría ayudarle aún más a poder ver las cosas diferentes, ¿no? Y por esto, ahora me ha dado para hacer talleres, que digamos que suma un poquito, que te ayuda a entender un poquito más y a entender o simplemente poder mirarte y no ver que nada más es un cuerpo físico, sino que hay algo más, mucho más, y que todos lo llevamos dentro. Claro, a mí la astrología me ha abierto mucho la mente. O sea, una barbaridad. Y entonces te quedas que es como cada vez llega más información, cada vez llega más información, y a mí la astrología me ha hecho centrarme en cosas concretas, visibles, en un papel, y que pues gracias a ello pues he podido experimentar muchas cosas, ¿no? De mi vida particular, ¿no? Claro, por eso digo que el aprender cosas y no poder explicarlas para ayudar a los demás, pues eso me hace que no pueda estar en casa quieta, sino que haga talleres. Y este taller es precisamente de los maestros ascendidos, que es el día de hoy, Astro Siete Rayos, Maestros Ascendidos y sus Arcángeles. Esta información que os voy a dar, el resumen, lo del taller, está sacado de una astróloga que es Alice Bay y del libro de la astrología de los siete rayos y de otras cosas que he ido pues investigando y cogiendo esa información, ¿no? Es importante pues entender que no nada más somos un cuerpo físico. Claro, podemos decir ¿qué son los siete rayos? Hay mucha gente que no sabe lo que son, no saben lo que son pues, los maestros ascendidos,
etcétera, etcétera, ¿no? Pues la astrología nos ayuda a partir de aquí a investigar y ver que no es simplemente unos planetas, sino que hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos ver en el taller, explicaremos de momento qué es la presencia de Dios. Estos son los siete rayos, ¿vale? Nosotros tenemos una presencia de Dios individualizada, la poderosa presencia Yang, que es yo soy, en nuestro mismísimo ser y naturaleza. Es nuestra esencia, nuestra verdadera identidad, donde nos manifestamos a imagen y semejanza de Dios. Es la individualización de Dios en cada uno de nosotros. Es un ser viviente, perfecto, que no puede ser distorsionado por creación alguna. Esta es la gráfica que muestra la ascensión de un ser humano o la conexión con la presencia. Yo soy la conexión con Dios. Este es nuestro propio retrato. Y realmente, quien no lo haya visto, realmente somos así. No somos esto. Somos esto. ¿Vale? Y los siete rayos, que cada maestro, guía, se le llama maestro, ¿vale? Tiene una peculiaridad y unas cualidades. A través de la astrología se puede saber qué rayo perteneces con tu maestro, qué maestro perteneces, qué arcángel perteneces o tienes para ayudarte con esas cualidades de dicho maestro o arcángel. ¿Qué son los siete rayos? La energía luz, que procede de Dios Padre Madre, que es una irradiación blanca celeste, transparente y purísima. Pero pudiéramos pasar esa luz por un prisma, serían, ¿no os habéis acordado? De pequeños, yo me acuerdo que hacíamos en el cole un tubo, que poníamos cristalitos, ¿vale? Y los mirábamos así al sol y hacía un prisma, y salían todos los colores. Pues esto es lo mismo, ¿no? Salen los siete rayos. Cada color y rayo hace referencia a un aspecto de Dios Padre, Madre, Creador. Son siete corrientes de energía provenientes del gran sol central. Se clasifican en tres primarios y cuatro secundarios, o de atributos que se desprenderán del tercero. Cada uno tiene un color que es una actividad de Dios y se personaliza en un director o Chohan, o Elohim, o un arcángel. Ahora estáis diciendo, joder, no me entero de nada. Momento. Un momentito. ¿Vale? Son siete corrientes cósmicas de energía, nominados los siete canales, a través de los cuales fluye todo lo que existe y se dice que en realidad no existe nada en el sistema solar. Cualquier sea el grado de evolución, no hay nadie que no pertenezca ni haya pertenecido a uno de los siete rayos. En cada persona, la presencia yo soy pertenece a un rayo, el arcángel solar a otro, la personalidad a otro, el mental a otro, el emocional a otro y el físico a otro. De acuerdo con el estado evolutivo en que se encuentre, se manifiesta una u otra, algunas de todas las virtudes del rayo, y lo mismo ocurre con los vicios del mismo rayo. Es decir, tenemos herramientas buenas y herramientas no tan buenas, que son los vicios. Para hacerlo más sencillo, diré que cada rayo tiene virtudes especiales, vicios, virtudes para adquirirse. Evidentemente, todo dependerá del estado evolutivo de cada uno de lo que se manifieste. Como todo es y está en una espiral de evolución, los vicios se irán transformando en las herramientas y en virtudes. Este punto de vista nos permite comprender también el efecto de los siete rayos. Los siete rayos cósmicos son siete formas y manifestaciones de luz referidas a la sustancia específica de un plano determinado. Bien, ¿qué es la luz? La luz es una cualidad divina, es la manifestación de los siete tipos de las fuerzas que corresponden a las siete cualidades de la divinidad. Cada una de estas siete cualidades actúa de siete maneras diferentes sobre la materia y las formas de todo el universo, y la relación entre ellas se produce también de siete modos distintos. La luz y el éter son lo mismo, es la luz del alma, el alma universal que hace la matriz del universo. En su manifestación en el plano astral, el éter se denomina también registro akáshico. El éter es aquella sustancia en la que queda reflejada todo lo que alguna vez ha existido. El horóscopo del nodo lunar contiene esas huellas.
¿Qué vamos a trabajar? Pues trabajaremos los cuatro cuerpos sutiles del ser humano, que es el cuerpo de la personalidad, que es saber qué maestro tengo del alma, este no cambia, el cuerpo etérico, qué maestro tengo para el físico, el cuerpo emocional, qué maestro tengo en mis emociones, el cuerpo mental, el maestro del pensamiento, y el cuerpo causal, el alma de otra vida. ¿Qué fui en otra vida? No que fui, qué maestro, perdón, tuve en otra vida. Bueno, esto no lo vamos a leer, ¿vale? Esto es, pues, un poquito lo que sería el cuerpo etérico. Bueno, si lo queréis lo leemos, ¿eh? No hay ningún problema. Sería un poquito la definición del cuerpo etérico. Sería Saturno, lo pertenece a Saturno, que eso lo haríamos en el taller. El cuerpo emocional, que serían los sentimientos, que lo rige la luna. El cuerpo mental, que son los pensamientos, lo rige el sol. El cuerpo mental, bueno, es lo mismo, ¿vale? Que es el resumen. Y el cuerpo causal, que es la información del rayo del alma de vida anterior. Esto es porque se encuentra en el nodo, ¿vale? La vida anterior, el maestro que tuviste de la vida anterior del alma, se localiza en el nodo. Vale. Aparte de eso, vamos a mirar vamos a saber quién son los maestros ascendidos y las reencarnaciones. ¿Qué vamos a aprender? Pues aparte de saber mi maestro, mis cuatro maestros, sobre todo del alma, el arcángel que pertenece y sus cualidades. ¿Qué más vamos a saber? Los chakras de los maestros ascendidos. No es la misma, ¿cómo se llama esta? Ahora no me sale. El orden no es el mismo como lo es normal, ¿vale? Y tiene un porqué. Este es el resumen, personalidad, se hace por el ascendente y medio cielo, la personalidad del cuerpo mental, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Eso es lo que vamos a mirar. Los arcángeles, otra vez, y sus funciones, no cualidades, sus funciones. Pensar que los arcángeles representa que son, se dividen en tres cada uno, y cada vez que vamos evolucionando va traspasando ese arcángel a un sitio mayor. También trabajaremos las transformaciones de los siete rayos. Muy bien, yo tengo el rayo tal, vamos a imaginar que tengo el séptimo rayo, vale, muy bien, ¿y ahora cómo transformo ese rayo? Bueno, pues diremos cómo se puede transformar, ayudarte a transformar lo que tienes que cambiar, ¿vale? También hablaremos, pues, de mantras. O sea, cada maestro, cada rayo tiene un mantra. Los mantras son muy poderosos. También cantaremos o hablaremos de mantras. También los signos zodiacales y los rayos. Todo esto si nos diera tiempo, porque es mucha información. Pensar que es el primer taller que hago de esto, y por lo tanto, esta es la perspectiva, imaginando que se pueda alargar y hacer todo, ¿no? Claro, también tocaremos, pues, lo que es esto, ¿no? Pues cada signo, si es escorpión, por ejemplo, o este Tauro, que lo tengo aquí, pues tiene, por ser Tauro, tiene un signo, hay un rayo determinado, ¿no? Y eso también, esa información es muy valiosa, porque puedes trabajar con esa energía. Localizar los siete chakras mayores en el planeta también es un poquito la información para que veáis que todo está unido, y que todo tiene un sentido, están puestos de tal manera que hacen un dibujo. Mandala, si nos diera tiempo haríamos un mandala con vuestro propio carta astral también. Es muy chulo la carta astral, porque cada signo que tengáis vosotros en vuestra propia carta astral la pintaremos con los rayos que pertenecen. Tauro pertenece al rayo amarillo, solo al rayo amarillo.
¿vale? Y eso es significativo, es por algo. ¿Eso significa? ¿Qué ¿Cómo? Significa, perdón? ¿El qué? ¿Qué has dicho que significaba? Por ejemplo, tú eres Tauro. No, mi hijo. Tauro, no, que significa que nada más por signo ya tiene el rayo, un rayo determinado. En cambio, por ejemplo, Cáncer tiene dos rayos. ¿Vale? Vale. Visualización con los colores del mismo rayo. También es importante que se trabaje con esa visualización. Los colores también nos ayudan a poder equilibrar las partes. Este parece el ojo de Dios. Fíjate. Fíjate qué ojo nos está mirando. Y por finalizar, de momento, si no tenéis ninguna pregunta, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita para hacer este taller? El compromiso para hacerlo, evidentemente. Ganas de disfrutar, porque no nada más habrá explicaciones. Los que me conocéis, bueno, saben un poquito que las cosas se hacen un poquito con diversión y con actividades para que sea más ameno. Tercero, los datos de la carta. Evidentemente no podemos trabajar si no hay una carta astral. Y por lo tanto necesito el nombre completo, la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, el día, mes y año. Sobre todo la hora. Si no está la hora, no se puede hacer la carta astral. ¿Vale? Una vez que sepamos estos datos, lo que vamos a trabajar es esto. ¿Para qué necesito la carta astral? Porque trabajaremos lo ascendente en medio cielo, nos sale el maestro del alma. El nodo nos indica qué maestro tuvimos en la vida pasada, anterior. Saturno nos indica el maestro físico. La luna, el maestro de las emociones. Y el sol, el maestro, que se me ha olvidado, mental. ¿Vale? Entonces, es importante por eso tener la carta. En una carta, esto es una carta astral. Y con esta es la carta astral de hoy. ¿Vale? Para un astrólogo, por ejemplo, esto es a las 7 de la tarde, hemos empezado un poquito más tarde, pero sería a las 7 de la tarde. Yo puedo ver muchas cosas aquí, ¿vale? De cómo irá la charla. Me falta más datos, que serían cómo están, pero ya lo he quitado. Pero con eso puedo saber cómo está, cómo estamos y cómo va a ir, ¿vale? Claro, ¿por qué he hecho, quiero hacer este taller? Porque, ¿sabéis la información que da saber qué maestro tenemos? ¿Cómo, por ejemplo, la personalidad? Por ejemplo, decirte, tienes el maestro Saint Germain, por ejemplo, y que tiene estas cualidades y tiene esos vicios, pero también informaré de cómo es la personalidad y vais a ver cómo, mirando lo que es, os vais a dar cuenta que es vuestra personalidad, ¿vale? De cómo estamos actuando. Y también nos dan el cómo cambiar todo eso, porque es la transmutación, ¿no? Yo creo que esa información es muy buena, ¿no? Claro, ¿qué es lo que decía, no? Descubres cosas y para mí está muy bien, porque las descubro para mí, pero no me sirve de nada si no las puedo compartir. Porque es una información que vale la pena, pues, que la tengamos todos, ¿no? No sé si hay alguna cosa más. No hay ninguna cosa más. Este es el resumen que he hecho para la charla. Si tenéis alguna cosa particular que queráis preguntar, no preguntéis todos a la vez. Me voy a preguntar yo mismo. ¿Qué? ¿Os parece interesante o no os parece interesante? Sí, mucho. Vale. ¿Alguien sabe lo que son los maestros? ¿Habéis oído hablar de los maestros ascendidos? Sí. ¿Sí? ¿Habéis trabajado con ellos? ¿Sí? En el retiro di información del maestro del alma. Realmente, si queréis explicar un poquito lo que vivimos ahí los que vinieron al retiro, de qué pasó cuando dimos el del alma, el maestro del alma, ¿qué pasó? Que estamos equiparados.
¿Cómo? Estábamos equiparados, o sea... Pero te veías reflejada con lo que se estaba diciendo de ese maestro. Sí. Uh-huh. ¿Vale? Por lo tanto, no es incorrecto lo que estoy haciendo, porque muchas veces decimos, esto es un error, esto lo he hecho mal. No hay errores. No existen los errores. Venimos aquí a aprender unas experiencias de vida para llegar a dónde. No hay que llegar a nadie, a dónde. No hay ningún sitio a llegar. Es a uno mismo, a una misma. ¿Y cómo? A través del amor. Lo que no es amor nos aleja de nosotras mismas y de los demás. ¿Vale? Por lo tanto, claro, cuando tenemos mucha información, no sirve de nada tampoco, muchas veces, porque estamos con tanta información. Pero sí, siempre digo, está bien que haya muchas cosas para hacer, pero escuchemos qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que siento hacer, y demos el paso. Para mí ha sido importante encontrar esta parte de la astrología. Hay muy poca gente que lo toque esto, ¿vale? Y es muy importante que tú sepas qué maestro tienes del alma. ¿A qué vienes a trabajar? ¿A qué has venido? ¿Qué cualidades tengo? Y de los arcángeles, ¿qué cualidad tengo de ese arcángel? ¿Qué hago con esa energía? ¿Vale? Tenemos muchas cosas que no tenemos nada. Entonces es canalizarlo, saber canalizarlo bien. Entonces, por eso la iniciativa es hacer este taller o estos talleres, que serán 6 días de momento. Yo creo que con 6 días se puede hacer. Y bueno, encararlo a que podamos ver otra parte de nosotros mismos y utilizar. Esto es como una cuchara, ¿no? Es como tienes un tenedor y una cuchara y nunca la has utilizado. Y vas cogiendo el tenedor con la sopa y se te va cayendo todo el rato. Entonces llega un momento en que acabas exhausta, estás hasta las narices de comer la sopa, pero la sopa no tiene culpa. Hasta que alguien te dice, oye, que tienes que utilizar la cuchara. Entonces eres consciente, haces así, ¡ah, ahora ya soy consciente de que es así! Pues todo la información que nos llega es así. A veces no la utilizamos bien. Y la gracia es saber utilizarla. Si quería ir para adelante, no para adelante. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa. Yo no sé, ¿os ha quedado en shock? ¿O me voy para casa? Una de dos. Está súper interesante. Está súper interesante, sí, ¿vale? Sí. Claro. Yo creo que sí. A ver, no he querido poner ningún ejemplo, porque entonces ya sería de mucha información. O sea, no quiero pecar de eso. Quiero que lo sintáis y los que estáis de acuerdo en hacerlo, que lo sintáis, que vengáis porque lo sintáis. Esto es una pincelada. Porque claro, podía hacer un ejemplo. Pero aquí yo creo que quedaríamos un poquito atrapados en demasiada información. ¿Vale? Entonces, es que además es que es única. Porque si yo cojo la carta astral de uno, ya veréis. Esto es un mapa de vida. Bueno, si llego. Pues si no os ha quedado claro, lo vuelvo a repetir. A ver si sale el mapa. Vale, no, este no es. Vale. Una carta astral, imaginaos que esto es de una persona. Yo como astróloga, esto es toda la vida, desde que naces hasta que te vas. Entonces, yo lo que intento hacer es que cada vez que recorramos, si la vida es de aquí a aquí, vamos a imaginar, que cada vez que recorramos un trocito de camino, podamos entenderlo, no que vayamos a entenderte a ti mismo, ¿no? Y que vayas conforme tú
vas caminando porque tú quieres, no porque te dicen cómo tienes que ir. Entonces, para saber cómo tienes que ir tú misma, tienes que tener la información suficiente para poder caminar tú solo o sola. ¿Vale? Los demás que estamos aquí nos acompañan. ¿Vale? Esto es como el espejito mágico que siempre explico. Hoy, vosotros, ya quedamos una vez, antes de bajar, que me ayudaríais a, al menos a escucharme el taller de hoy. ¿Vale? Y entre todos dijimos, te vamos a ayudar, Tere. Hoy vendremos, ¿vale? Para a ver si se puede realizar el taller. Pero quedamos de mutuo acuerdo. Vosotros me ayudáis y yo os ayudo a vosotros. Esto es el espejito también, ¿vale? Es decir, para poder complementar mi camino, mi destino, necesito gente. Para poder expresar, para aprender a expresarme y poder llegar a mucha más gente sin palabras técnicas, sino con cosas muy sencillas, muy amenas, muy creativas. A la vez, vosotros me estáis ayudando, estando vosotros con esta presencia, aunque no digáis nada, para que yo pueda realizar y poder tener esa experiencia de poder explicarme. ¿Sí? Vale. Entonces, todo lo que nos ocurre, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que ocurre ahora, soy yo. Úrsula, soy yo. ¿Sí? ¿Vale? Ella también, ¿vale? Me recuerda muchas cosas. Ella también, todos. Todos soy yo. Y esa es la experimentación. Caemos en la tentación de la personalidad, que es lo que también tocaremos, que es muchas veces la parte egoica, ¿vale? Entonces, el querer llegar o tener. Cuando somos conscientes de eso, cuando tenemos una paz interna o nos reencontramos, es cuando todo eso desaparece. Y vienen caminos para poder extraer cosas nuevas. Y en la astrología, lo que hacemos, lo que se hace, es... No somos adivinos. Estos son los planetas. Cuando tú naciste, por ejemplo, ¿vale? Esta es la cabecita. Yo siempre lo explico así. Esta es la cabecita y desde arriba un ángel te hace una foto. Y a partir de ahí la envían. ¡Foto al canto! Entonces, todo esto es como tú estabas cuando naciste, con estos signos. Y eso se interpreta en la astrología y nos indica muchas cosas de tu vida. Muchas cosas muy interesantes. El karma, vidas pasadas, el por qué repites un patrón, el por qué estás todavía con tu hermano mal o con tu padre mal, etcétera, etcétera. O sea, esto es un mapa de tu vida. Entonces, el poder explicarlo y ayudar a esa persona, ayudar, no limitar, es muy interesante y muy aprovechoso. Por eso, al yo ver lo de los maestros ascendidos, jolín, me quedé alucinada. O sea, este es mi hobby. El hobby me atrae tanto que me absorbe muchas veces, ¿no? Y bueno, la conclusión es que yo creo que son unas herramientas muy buenas, muy interesantes y que podríamos, bueno, hacer un pequeño grupo para poder experimentarlo y bueno, yo creo que va a ir estupendo. Y como no queréis preguntarme nada, pues yo ya me estoy enrollando. Esa carta astral que dirías que fuera. Estáis dudosos. De entrada. Esto es, la luna es el público, ¿vale? Está en Piscis. Y en Neptuno, y estáis dudosos, ¿vale? También hay gente pues, que lo puede ver más claro, ¿no? Pero hay muchas cosas que se pueden ver aquí. Pero me has hecho una pregunta que tela. Bueno, mira, eso representa que soy yo, con Urano, representa que son cosas anormales, cosas así que han salido. No me iba el lápiz. ¿Vale? Pues son imprevistos. ¿Mm?
podemos decir que estamos buscando todos un equilibrio, ¿vale? Y de alguna manera estáis buscando un poquito, pues, lo que es la parte esta, interna de la espiritualidad. Pero, a ver si no estáis en dudas y hacemos el taller. Y ya está, no sé. Además, bueno, si alguien quiere una carta astral, se puede hacer y encantada de poder ayudar. Y no sé, la astrología es algo que me apasiona. Y ahí es algo que... Se nota. Sí. Claro, son muchas herramientas que salen y que a mí me sabe mal. Fíjate, qué tontería, ¿no? Pero me sabe mal saber tanta información y no poder darla, ¿no? Y eso me incita, pues, a hacer estos pequeños talleres que, bueno, poco a poco se van moldeando. Y nada más, no sé. ¿Por qué está Saturno señalado? Porque este es lo que vamos a trabajar. ¿Vale? De aquí sacamos los cuatro maestros. ¿Vale? Claro, si tú sabes qué maestro tienes emocional, jolines, si sabes las cualidades... te vas a las cualidades, no a los vicios, ¿no? A las cualidades y aprendes a equilibrar esa energía. Es que es interesante. Y claro, aquí no hay mentira. Es decir, no es que yo te diga que te veo el maestro tal, que yo no soy capaz de verlo, pero con esto sí que soy capaz de verlo. ¿Me explico? Entonces, el maestro está aquí escrito. En tu propia carta astral. ¿Sí? Entonces, claro, hay otra cualidad que es la del pasado. El pasado, ¿sabes la que tienes? Pues también te ayuda a que puedas cogerla y utilizarla. Porque esa ya la sabes. ¿Qué pasa que no te acuerdas? Aquí sería las emociones, el pasado, el alma y el Saturno. No. El ascendente y el medio cielo es el alma. Eso es el alma. Lo que venimos como las vacas, saca, ¿vale? Pues es el alma, ¿vale? La personalidad del alma, cómo actúas, los vicios, todo eso, ¿vale? Para poder equilibrarlo. Luego tenemos el físico, el emocional y el que nunca me acuerdo, el sol. El mental. El pensamiento mental, ¿vale? Saturno es el físico. Sí. Sí, y que pertenece al pasado, es kármico, ¿vale? Entonces, claro, es muy interesante por eso, porque es que está ahí. Es que está ahí. Entonces, no hay duda. No hay, es que no lo veo claro, no, es que está ahí. Entonces, si tú me das tu carta y la miramos, claro, saldrán unos determinados, es que no puede haber otros, esos, los tuyos. Y con esos has venido a trabajar, para hacer tu camino, para acabar tu destino. Si sabes qué cualidades tienes, pues ya, es perfecto, ¿no? Para poder avanzar. Pues de eso se trata. En el retiro que hicimos, hice un breve, di el del alma, y también lo que hicimos fue la del año, ¿os acordáis? ¿Vale? Di la del año, la carta natal, y también es muy interesante la del año, porque la del año nos indica qué maestros estamos trabajando ese año, ¿vale? Y había muchos que en ese año trabajaban o trabajábamos el lila, que es la transmutación, que es el maestro Saint Germain, y lo que estamos haciendo, la energía que se mueve ahora a nivel mundial es transmutadora, estamos cambiando muchas cosas. Se están rompiendo muchas cosas. Fijaos en la política, en todos los sitios. Se está acabando. Eso es acabar. Y fijaos que el 2018, si sumamos, da 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Queda uno. El 11 se acaba. Y empieza una nueva era. En el 2019, una nueva humanidad. Por lo tanto, ahora todo se está desmoronando. Todo lo que funciona, y astrológicamente lo pone, todo lo que funciona sobre el ego, todo lo que se ha hecho sobre el ego, con el ego, o se está trabajando con el ego, todo eso se destruye. ¿Vale? Porque no es el camino.
Entonces, delante de las crisis, ¿qué hace el ser humano? Saca todo para poder cambiarlo. Si no hay crisis, no se mueve. Y por lo tanto, hay crisis. Y los planetas están puestos de tal manera que hay crisis. Esta semana se lo decía a Úrsula, hice un directo, que cada día hago el directo, hablando de lo que está pasando con las energías que están pasando ahora. Y estaba hablando de los egos, si lo queréis mirar, y todo va a hacer un cambio. Durante una semana y pico vamos a tener, y seguro que lo tenéis, movidas, ay, no sé qué, estoy rara, no sé qué me pasa, estoy crispada, estoy enfadada, ahora no sé qué. Y todo eso es causa de que hay un cambio energético. ¿Y hasta cuándo será? El cambio energético... No, es que yo llevo 2 días que no duermo, o sea, a la 1 de la mañana me despierto. Sí, es normal. Puedes no dormir, puedes tener dolor de rodillas. A la 1 de la mañana y se despierta, digo. Sí, y los dolores físicos... Cuando hay una entrada de energía no puede entrar de golpe, si no haría ¡fum! ¿Vale? Entonces entra poco a poco, muy a poco a poco, esos cambios son a poco a poco. Para el ser humano, y aún así, lo notamos muchas veces, ¿vale? Entonces, energéticamente ha entrado una energía nueva, ¿vale? Hay un cambio, por lo tanto podemos notar dolor de pies, dolor de rodillas, dolor de espalda, dolor de cabeza... depende de la persona. Pues a lo mejor me cuesta dormir, inquietos, también rabiosos a veces, ¿vale? O que no podamos aguantar nuestro ego y saltemos, por ejemplo, ¿no? Es la lucha de poder ahora. Durante una semana o dos semanas, veréis cómo nuestro ego saldrá para contraatacar, a no ser que seas consciente y lo frenes. ¿Sí? Por eso es muy importante, esta parte científica de la astrología, pues que nos ayuda a poder entender las cosas, ¿no? Que hay gente, pues, que por eso os he hecho este proyecto con el proyector, para que hay gente que nos cuesta más o le cuesta más oír nada más. Y oyendo y visualizando entra mejor. Y yo creo que nada más, no sé si os he convencido. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta más? Venga, Olga, que te veo que vas a preguntar. ¿No? No. Mira, dime. Si, por ejemplo, yo pienso, si tienes un proyecto en mente y con la carta astral esta, ¿te puede ayudar a conseguir el proyecto que tú tienes? No sé. A ver, la carta astral no te ayuda a conseguir lo que tú quieras. Bueno. La carta astral te explica a qué has venido. Entonces, si tú tienes un proyecto en manos, te puede decir, a lo mejor, si puedes tener problemas, si no puedes tener problemas, si te va a ir un poquito mejor, un poquito peor. Pero quiero decirte que aunque yo te diga, el astrólogo te diga, te va a ir un poquito así, si tú tienes en el camino que hacerlo, lo vas a hacer. Lo que te puede ayudar es... Muy bien, lo estás haciendo. Jolines, sí, pero... pues las herramientas son estas. Porque si en el camino lo tienes que hacer, es porque tienes que sanar algo. ¿Vale? Te ayuda a descubrir también las herramientas que nos olvidamos. Yo, por ejemplo, digo muchas veces, lo que yo estoy explicando ahora ya lo sabéis. Y alguna está pensando, sí, hombre, yo esto no lo sabía. Dice, sí. Lo que pasa es que no nos acordamos. Entonces aparecemos personas, sea yo, otra persona, aparecen en mi vida también, nos explican una serie de cosas para acordarnos, para recordar. ¿Sí? El que esté preparado o quiera hacer esto, lo estará sintiendo. Y el que no, es que todavía no es el momento. ¿Vale? A lo mejor de aquí a un mes será el momento. O sea, por eso digo que nunca nada está mal. Todo está en el momento concreto. ¿Vale? Entonces hay que saber esperar. Porque al ego no le gusta esperar. Entonces, si aprendemos a vivir el presente, esto me hace ayudar a vivir muchas veces el presente. Si todo está dado, solo para mí, esto hay muchas discusiones, verás, con astrólogos, ¿no?
que dicen que no todo está escrito. Para mí sí. Lo que pasa que menos mal que no lo sabemos interpretar. O no sabemos toda la información que está ahí arriba. Pero para mí sí. Lo que pasa es que no está todo a manos del ser humano. Porque si no, no tendría sentido lo que es arriba abajo y lo que es abajo arriba. ¿Vale? Entonces, hay cosas que están marcadas. Y cómo lo explico muchas veces es, el camino es recto. Nuestra vida es recta. ¿Vale? Y os tenéis que imaginar un árbol. ¿Vale? Imaginar que esto es un árbol. Y salen las ramas. Esas ramas, la única diferencia de un árbol es que vuelven al camino. Esto es el camino y vuelven al camino. ¿Sí? Habrá una rama que haga pum, 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 pum y vuelva para un zigzag. Habrá una rama que haga para abajo y luego otra vez para arriba. Habrá una rama que continúe y va haciendo, pues yo qué sé, rueda, rueda, rueda hasta volver. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestra vida vamos caminando, la, 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 ¿no? Y llegamos a un cruce de nuestra vida, una crisis. Una crisis existencial, una crisis personal, da igual. El libre albedrío es este. Tú decides qué camino vas a coger, este o este. Y cuando llegamos aquí dices, voy a coger este, porque no lo acabo de entender, estoy perdida, y coges este que hace zigzag. Y estás durante un par de años haciendo zigzag, 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 zigzag. Y llegará un momento en que volverás para atrás, no para atrás, sino volverás al camino y digas, ahora lo entiendo, ahora lo he visto claro. Y entonces se te abra un camino y vuelvas a seguir. Y volverás a coger otro cruce, pero lo elegirás tú. Ese para mí es el libre albedrío. Es como, yo me llevo mal con mi madre, ¿vale? Y como me llevo mal con mi madre, como está escrito, no. Está escrito, sale, que te llevas mal con tu madre. Pero si yo te explico el porqué, porque esto a lo mejor te viene de otra vida pasada, o de tus ancestros, te ayudará a comprender que tu madre te está ayudando, con esa crisis que tienes con tu madre, a que tú, por ejemplo, a que te valores. ¿Sí? Por lo tanto, todo es perfecto. Y es verlo desde otra perspectiva y desde otra perspección, otra perspectiva. Que a veces el ego nos hace ver los árboles aquí. Y cuando por fin nos podemos despejar, vemos que detrás de esa filera, de esa hilera de árboles, hay un gran jardín. Un gran, hermoso jardín. ¿Vale? Y eso es el aprendizaje. Que nos ayudamos unos a otros, nada más. Aquí no hay nadie, ni uno mejor, ni uno peor. No hay ni uno más evolucionado, ni nada. Aquí no existe nada de eso. Todos estamos evolucionados. Pero es como, me he bebido una botella de coñac y no me acuerdo de nada. Pues bueno, es lo mismo. Hasta que dejes de beber, dar vueltas a lo mismo y serás consciente. Yo creo que más o menos resumido, de esta manera así creativa, se puede entender. ¿Algo más? Venga, que si no me enrollo, ¿eh? Que los que me conocen ya saben que me enrollo y no paro. Todo esto que has explicado está ligado con los siete rayos. Claro. O sea, lo que vamos a hacer son los siete rayos. Pero vamos a conocer tus cuatro concretos. Porque tú no puedes tener los siete, sí que los tiene, pero están arriba, más arriba, ¿vale? Entonces, estos cuatro son los que tú tienes en la carta astral, que de momento en la astrología se ha descubierto, ¿vale? Porque a lo mejor de aquí 7 años o 3 años se descubre el resto, no lo sé, ¿vale? Esto es así. Entonces, ahora hay cuatro que hace tiempo que se han descubierto y yo creo que es bueno trabajarlo con ello. ¿Y todo esto lo has canalizado tú? ¿Todo esto lo has canalizado tú? ¿O lo has visto en otra información? Mira,
Yo voy a explicar cómo salió esto. Yo llevo como 3 años o 4 que tengo un par de libros que hablan de esto en astrología, y cogía el libro y no me enteraba de nada. Digo, joder, sí que eres torpe, no hay manera de sacar y sacarlo. Y lo dejaba. Yo actúo así, soy muy... No, pues bueno, pues en otro momento. Y lo miraba otra vez y nada. Y un día, antes de hacer el retiro, cogí el libro, ¿vale? Abro el libro y dije, ¿cómo no te has enterado antes? Si está muy fácil, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, iba a preparar una pequeña, solo el alma, descubrir el alma, para el retiro. Pero entonces ya me venía toda la información, ¿vale? Y es cuando he hecho el taller. La información con los libros adecuados, ¿eh? Esto no viene por arte de magia. Ahí. Por eso digo que es importante saber que viene de algo de ahí, que está ahí. Y nada más. ¿Qué ibas a preguntar algo? No, me estaba rascando. Pero ya que lo dices, ¿cómo podemos, el maestro, por ejemplo, que te puede aportar, el arcángel que te puede aportar, cómo se puede trabajar de maneras diferentes con tu carta astral? Sí. Si yo te digo qué maestro tienes, ese maestro tiene un arcángel. Por lo tanto, ya sabes, el maestro y el arcángel. Ahora miraremos las cualidades de este maestro, ¿vale? Y las cualidades del arcángel. Y de esa manera podemos trabajar esa energía. Y las cosas que tenemos que trabajar. Claro, claro. Claro, por eso tienes ese maestro y ese arcángel. No tienes a otro, tienes a ese con esas cualidades, de esas cualidades para que tú trabajes con él. Claro, si tú sabes el maestro, el arcángel, puedes, digamos, tener, entre comillas, línea, ¿no? Si sabes cómo poder acceder a esa energía, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mira, tenemos muchos maestros, ¿vale? Sobre todo estos que son perpetuos, pero no lo sabemos utilizar. Aquí hay paro, dice, muchas veces digo, aquí en la Tierra hay mucho paro, pero es que en el cielo tantos así. Porque existe el libre albedrío. Y el libre albedrío es, si tú no pides ayuda, ellos no pueden hacer nada. Entonces, en el momento en que tú pides ayuda o conexión con ellos, lo que hacen es enviarte mensajes, abrirte el camino para que tú fluyas. Pero si te estancas y no pides ayuda, ellos están así, con el piececito así, a ver si despierta, a ver si despierta, ¿vale? Puedes darte alguna colleja, a ver si despierta, pero es eso. Entonces, saber llamarlo, saber invocarlo, es importante, porque nos puede ayudar a caminar y hacer nuestro trabajo al que hemos venido, pues, mejor de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Sobre todo sintiéndolo. Y nada más. ¿En este taller nos enseñarás cómo conectar con ellos? Invocaremos, ¿vale? Con los mantras también. Y haremos, bueno, pues esas invocaciones que podremos invocar con ellos. No hay que tener una línea conectados. Me refiero, la conexión es de cada uno. Entonces, es como negarlo. Si tú no crees, pues aunque el ángel te esté o el maestro te diciendo así, no te vas a enterar. Pero en el momento en que tú crees, fluyes, lo que haces es la energía que fluya y conectas. ¿Vale? No te van a decir, oye, que soy tu ángel de la guarda. No, ¿vale? Hay gente que lo nota de una manera. No todos somos iguales, quiero decir. ¿Vale? Hay gente que canaliza. Uno canaliza así, el otro canaliza así, el otro aso, pero llegan al mismo punto. ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? No puedes. ¿Cómo canalizas tú? Enséñame. No puedes hacer eso. Porque ella canaliza así, porque es su energía. En cambio, yo canalizaré de otra manera. ¿Cómo lo puedo saber? Escuchándome a mí y probando y fluyendo. ¿Sí? ¿Me explico bien? Muy bien.
O no sé si me explico bien, porque no preguntáis, sí, digo, a lo mejor me los he cargado a todos en un momento. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias por haber venido y bueno, difundir este taller, porque creo que puede ir muy bien, nos puede ir muy bien a todos, porque para mí también es un aprendizaje. Yo cada taller que hago, y lo sabéis, aprendo un montón, y bueno, yo me lo paso pipa. ¿Vale? ¿Puedes decir tu día y horario? Sí, no los he puesto aquí. Veo ni un... ¿El día 20? Sí. Vale. Será por la tarde. De 6 a, perdón, de 7, de manera, de 5 a 9. ¿Vale? Luego tenemos el mayo, que será el día 18 y 25, se tocan dos viernes, porque no hay espacio, ¿vale? Sí, se harán viernes. Y el próximo será, el último, será en junio, que será el día 8. Y el día 22. Y luego quedará uno, que como hemos empezado, empezaremos este mes con uno, como serán dos y dos, pues será, el último será el 8, el 6 de julio. Hoy como estamos hoy. Es que está Mercurio retrógrado. Cuando Mercurio está retrógrado, yo me afecta. O sea, que el primero es el día 20 y a las 5. Sí, de 5 a 9. Serán 4 horas. Todos los días son 4 horas. Todos los días son 4 horas, ¿eh? Y muchas gracias por haber venido.